ustedes ya han realizado la denuncia formalmente de una estafa que han sufrido. Sí, una estafa piramidal. La denuncia yo la realicé acá en la comisaría segunda, porque mi domicilio pertenece acá a la segunda, y ya han entrado muchísimas denuncias. Somos en el grupo, calculo que más de 600 personas. ¿Cuánto dinero invirtieron ustedes, más o menos? Y yo la primera vez invertí 400 mil pesos, después invertí 200 mil pesos más, pero hay gente que ha invertido de 12 millones, 5 millones, 6, 7, 8, es muy mucha la suma que de la estafa, sí, cada uno ha metido lo que ha podido. ¿Ustedes cómo los convencía, digamos, son una persona física, cómo llegaron? No, vos entrabas al grupo por invitación, es un link de invitación. Entonces, por ejemplo, yo a mí, cuando yo ingreso, a mí me generan un link de invitación, yo te puedo invitar a vos y a mí me daban $5 por invitarte. Pero teóricamente trabajamos con una plataforma que era de Australia, se llama SMX30, que ahí es donde operamos nosotros la señal. Y MGS Trader es la página donde nosotros depositamos la plata. De Mercado de Pago, vos te haces una cuenta en una billetera virtual que se llama OLX. EOLX, vos comprás USDT, que es la moneda con la que nosotros trabajamos. De ahí vamos a TRS-20 y la pasamos a MGS, y ellos son los que se han llevado toda la plata. Ellos decían de qué porcentaje de ganancia o de recupero. Y calcularle que era muy, te atraía mucho, porque era el 2,5% diario de lo que vos invertías. Entonces era mucha plata. ¿Esto en algún momento se dio, digo, al menos en el arrancar? Sí, sí, al sí. Al comenzar ustedes tuvieron una ganancia. Hay algunos que han sacado mucha plata y otros que no han sacado nada. Siempre caen, obvio que la plata que estaban ganando no era que era de la aplicación, sino era de los que íbamos metiendo a nosotros, claro. ¿Me entendés? Digamos como una cadena, digamos, utilizaban una cadena. La misma plata que iba a ingresar. Claro, y ahí te pagaban. Hay gente que ha sacado mucha plata y lamentablemente en el grupo, al estar la denuncia, yo calculo que todos los que han sacado plata y que han sacado ganancia es la plata de la gente que ha perdido. Claro. Entonces, toda esa gente que ha sacado mucha ganancia la va a tener que devolver porque es la plata de los que estamos en el grupo. Y de la fiscalía, digo, cuando hicieron la denuncia, ¿hay posibilidad de recuperar esa plata? ¿Les han dicho algo? Todavía nada. Hoy día van a declarar los primeros que han sido citados y yo calculo, yo hablé con el fiscal personalmente, el número de teléfono de él, y me dijo que me llamara esta tarde para que yo le mostrara todas las pruebas que yo tengo. Y ahí van a decidir qué pueden hacer.